Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del Provincial Motores en el Provincial Radio Online, todo el país en una radio. Es una realización de Muchi Desarrollos en Pista, Marcelo Muchi y Ricardo Ferradas. Hoy, con todo lo sucedido en el fin de semana de carreras a nivel zonal, regional, nacional e internacional. Como siempre les decimos, nos pueden seguir a través de la página web www.provincial.com.ar, en Instagram y en Facebook como El Provincial Motores, y nos pueden escribir al provincialmotores@gmail.com. Y ya damos comienzo a la información de lo que aconteció en este fin de semana de carreras, comenzando con el Autódromo Oscar Juan Gálvez de la ciudad de Buenos Aires, donde se presentó el turismo internacional en la Super. El ganador fue Rubén Diegues con un Audi, seguido por Gustavo Girotti, tercero Gustavo González. En la clase 2, el ganador fue Lucas García, seguido por Rodrigo Franchini y tercero Ezequiel González. También se presentaron los Fiat ASM. En la primera final fue ganador Juan Manuel Alonso, seguido por Javier Rodríguez y tercero Marcos Buolo. En la segunda competencia, el ganador fue Polo Rossi, seguido por Horacio González y tercero Claudio Talamó. También se presentaron en Gálvez el turismo agrupado santafesino en la promocional 850, la primera final fue ganada por Juan Matías Urquizú, seguido por Federico Fulvial y tercero Gustavo Pablo, el TC4000. En la primera final ganó Gastón Payola, seguido por Santiago Ramos y tercero Martín Andala. En el turismo agrupado clase 2, Matías Vitali con un 128 fue el ganador, seguido por Renzo Gasset, tercero Emanuel Girón. En el turismo agrupado 1600 fue ganador Nicolás Cipollone con un Volkswagen Gol, seguido por Martín Aranzabe con un Toyota Etios y tercero Bruno Pache con un Gol. En el TC del Sur fue ganador Juan Manuel Lunardelli con una Chevy, seguido por Marcos Coyuc con un Falcon y tercero Juan Cruz Federico de Palma con un Chevrolet 400. En el Autódromo el Parque de la Ciudad de Río Cuarto se presentó en Córdoba Pista. En la clase 1 el ganador fue Joaquín Holmes, segundo Matías Baudo, tercero Juan Picón. En el TC Pista 4000, Feliciano Castro con un Chevrolet fue ganador, seguido por Gastón Forcheri, tercero Juan Martínez, ambos con Ford. En la Fiat 1 competiciones, el ganador fue Gabriel Espinace, seguido por Matías Rovera y tercero Víctor Ribota. En el TC4000, el ganador fue Juan Baruca con Chevrolet, seguidos por Luis Castelli y Luis Stanley, ambos con Torino. En la clase 2, el ganador fue Rubén Santana, seguido por Gastón Giordano y tercero Ezequiel Bocio. También se presentaron por el campeonato misionero de pista en el Autódromo Ciudad de Oberá, Misiones. En TC Misionero fue ganador Juan Dos Santos, en el TC 4000 Misionero Julio César Benítez, en la Copa Fiat 1.4 Carlos Deley, en el Turismo Pista Clase 3 Juan Pablo Pastori y en la Clase 1 Ezequiel Mieris. En el Autódromo Miguel Ángel Ataulis de la ciudad de Dolores se presentaron los monomarcas Fiat 1100. En la primera final fue ganada por Mariano Semenón, seguido por Mariano Violetti y tercero Lautaro Aragonés. En la segunda final el triunfador fue Cristian Gestenlowit y segundo Mariano Violetti y tercero Carlos Cisterna. En la promocional del Atlántico, en la primera final corrió en el día sábado, fue ganada por Joaquín Tondi de Mar del Plata, seguido por Guillermo Fonseca de Tandil y tercero Diego Reina de Mar del Plata. En el día domingo se corrió la segunda final, Ayrton Bereciarti de Mar del Plata fue el triunfador, seguido por el valcarceño Jorge Silmonte y tercero el de Tandil Guillermo Fonseca. También se presentaron en el TC 2000 Platense, el ganador fue el platense Lucas de Sicilia, seguido por Carlos Juncal y tercero Javier Lacarna. Un triunfo certero y con una carrera difícil con varias neutralizaciones consiguió en la final del TC Pista cordobés Facundo Chapur en el Autódromo General San Martín de Comodoro Rivadavia con el Torino, a bordo del cual lideró durante las 25 vueltas que demandó la prueba y conteniendo los intentos de Diego Azar, quien con el Torino se prepara para en su equipo los Coltó.
en la tercera posición arribó Santiago Álvarez, quien con el Dodge pudo completar el podio, y con este resultado, que no es poco para el piloto de Ferré, ahora pasó al tope de la tabla de la Copa de Plata con 107 puntos y medio ante el retraso de otro Fisler en un toque con Agustín Martínez que no le permitió sumar, y terminó 13º con el Ford, a quien superó por 15 unidades y media, y que tanto luego se ubica Chapur a 23 y medio. En el turismo carretera, también en el Autódromo General San Martín de Comodoro Rivadavia, se corrió el Gran Premio Provincia de Chubut y Mariano Werner ganó el Gran Premio Trofeo Pink Power, consiguiendo su segunda conquista de manera consecutiva. Agustín Canapino fue segundo y Esteban Gini tercero. Con esta conquista se acortan las distancias en la lucha de la Copa de Oro Río Uruguay Seguros, donde ahora Canapino domina con 97 puntos y medio, escoltado por Werner con 92, quien después de este triunfo se transforma en uno de los grandes candidatos para el resto del campeonato. Finalizó el campeonato del TCR Sudamérica. En la primera carrera finalmente fue victoria para Jorge Barrio en la primera competencia del TCR Sudamérica en Villicún de San Juan, seguido por Reis, Javer y Fabricio Piccini, quien Piccini en este último alcanzó el cuarto puesto para coronarse campeón de la categoría. Juan Ángel Rosso, con Honda Civic, ganó la segunda competencia, que no pudo arrebatarle al puntano Fabricio Piccini el campeonato, pero sí se llevó el subcampeonato y festejó la victoria en la última competencia de la temporada del TCR Sudamérica en el circuito internacional San Juan Villicún. El podio lo compartió con el pinamanense Jorge Barrio y Bernardo Javer. Posteriormente, Jorgito sería sancionado por el incidente con Javer, quedando detrás del mendocino. Con epicentro en Villa Constitución, la Asociación Pilotos Turismo Carretera Histórico se presentaron en el Gran Premio 2022, 85 años del turismo carretera, homenaje a Alberto Mono Gagliardi. En la competencia por suma de tiempo, los ganadores fueron los hermanos Fernando y Sergio Capriotti de Sargento Cabral con un Ford. Segundo se ubicaron Nicolás Nondedeu y Ezequiel Rotondo de Junín y Marcos Paz con Ford respectivamente. Y tercero Miguel y Alejandro Bonifacio de Colón con Chevrolet. En el autódromo Roberto Mouras de la ciudad de La Plata se presentó a la Asociación de Turismo Zonal Pista. En la primera final fue ganada por el Nicolás Tercenti, seguido por Gustavo Marielli y tercero Julián Prado. En la segunda final, Remo Rafú ganó en la clase 3 y pudo descontar en el campeonato. Segundo fue Hernán Martino con gran carrera y tercero Martín Diegues. En tanto, Maxi Talamona con el Renault Clio del Talamona Competición se quedó con la primera final de la clase 3 en La Plata. Fue acompañado en el podio por Martín Diegues y Fernando Di Tomaso. En tanto, amigos FIA 1.4, las series fueron ganadas por Fichera y Wendy. Y la final, el Pato Fichera ganó una gran final. Tras una ardua lucha, el platense logró su segunda victoria del año sobre el auto de Curly Racing. Facundo Wernitz fue el escolta y se trepó a la cima del campeonato. Ahora alcanzó los 230 puntos y supera con un punto a Rodríguez Scarelli, que abandonaron. Juli Muñoz completó el podio. La FIA 600 Light 1.3, la primera final fue ganada por Martín Carviño, seguido por Daniel Cassiani, tercero Matías Patiño. La segunda final fue ganada por Matías Calviño, seguido por Daniel Cassiani y tercero Emiliano Polito. También tuvieron la Copa Gol. En la primera final fue ganada por Diego Torres, seguido por Antonio Barrazo, tercero Marcos Ayala. La segunda final, el triunfador Maxi Talamona, seguido por Luca Bruno y tercero Facundo Alonso. En la Fiat ATN, la primera final fue ganada por Nicolás Yestarán, seguido por Gagliardo, tercero Sergio Papatuno. En la segunda final, ganador Nicolás Yestarán y campeón de la categoría 2022, seguido por Leandro Carnevale y tercero Sergio Papatuno. En la APAT 1.4, la primera final fue ganada por Luciano Snappi, seguido por Lucas Recar y tercero Lucas Carboni. En la segunda final, el triunfador fue Adrián Furic,
seguido por Luciano Gnappi y tercero Lucas Ricardo. Y esto ha sido todo por hoy. Fue una producción general de Mucci Desarrollos en Pista. Muchas gracias por acompañarnos. Nos volveremos a encontrar el próximo lunes a las 19 horas con una nueva historia del automovilismo deportivo. Muy buenas tardes y fierro a fondo.